Hola chicos y chicas, les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos. Y antes de concluir con esta breve introducción, quisiera agradecerle a los miembros Shen, Jesús Pulido, Nico Ejixg, María Zúñiga, Gold Roger y Fernando Avalos por su apoyo al canal, muchas gracias, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 7. Amargura persistente. Amargura persistente. Naruto se sentó en un claro con la espalda presionada contra un árbol. A una corta distancia, Sakura se sentó justo al lado del aún inconsciente Sasuke, sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro entre su compañero de equipo dormido y el rubio. Ya estaban en el segundo día del examen de Chunin, pero después del extraño incidente con el notorio ninja desaparecido, Orochimaru, apenas se habían hablado palabras entre los miembros del equipo 7. En cambio, todo lo que había presenciado en las últimas 24 horas se había dejado hervir a fuego lento dentro de la mente de la chica de cabello rosado, donde desde entonces la había estado comiendo progresivamente desde adentro. La situación ha resultado demasiado para que Haruno la maneje. En el fondo de su mente, se preguntó brevemente si tal vez todavía estaba en su cama durmiendo durante el examen real y atrapada en un sueño que comenzó con un Naruto completamente cambiado y frío y terminó con un Sasuke inconsciente y herido. Una risa corta y sin alegría escapó de la kunoichi del cabello rosa cuando se dio cuenta de cuánto deseaba estar soñando en ese momento. Por su parte, a Naruto le gustaba bastante el silencio. Después de un encuentro cercano con un ninja desaparecido de rango S, fue lo perfecto para calmarlo. Durante las últimas 24 horas, la conversación entre los genin se limitó a preguntas tímidas y silenciosas de Sakura, respuestas cortas y secas de la rubia, y algún que otro gruñido de dolor del inconsciente Uchiha. El repentino sonido de una risa de su compañero de equipo finalmente sacó al Jinchūriki de sus pensamientos. Voy a buscar el pergamino de la tierra. Naruto declaró mientras se ponía de pie. Sakura fue tomada por sorpresa por el mero hecho de que el rubio había hablado con una oración completa. ¿Qué qué? Espera. Luchó por decir, tropezando con sus propias palabras. No podemos esperar más a que Sasuke despierte, cuanto más tiempo perdamos, más difícil será encontrar uno. El chico de pelo puntiagudo afirmó con firmeza antes de comenzar a caminar hacia el borde del claro. Habiendo recuperado algo de su compostura, la joven Kunoichi también se puso de pie. Pero Sakura trató de protestar, queriendo decir que sería peligroso para el rubio irse solo, pero luego se contuvo cuando los recuerdos de la pelea que había presenciado el día anterior inundaron su mente, mostrando a la chica lo equivocada que estaba su evaluación de su compañera de equipo. Naruto dejó de caminar por un par de segundos y miró con cuidado por encima del hombro al resto del equipo 7 antes de volver a mirar hacia adelante y continuar su camino. Con cada paso que el rubio se alejaba de ellos y se adentraba en las profundidades del bosque, Sakura podía sentir que su fuerza se desvanecía hasta que sus piernas finalmente cedieron y cayó sentada de espaldas en el suelo. La mirada de la kunoichi se posó en su enamorado que no respondía. En el poco tiempo transcurrido desde que comenzó la segunda parte del examen Chunin, había presenciado más eventos increíbles que nunca en toda su vida. Y esto viene de un genin que accidentalmente tropezó con una misión de rango A. Razonó la Haruno mientras se sentaba casi sola. A diferencia de cuando entró por primera vez, el bosque de la muerte ahora se sentía inquietantemente tranquilo para ella. En el silencio, Sakura pensó que si se concentraba lo suficiente aún podría escuchar el eco de la pelea de Naruto con Orochimaru, pero, cuando cerró los ojos, todo lo que pudo ver fue el Sharingan azul y blanco de Naruto mirándola. El mero pensamiento hizo temblar a la chica de cabello rosa con una mezcla de miedo, confusión y curiosidad. No podía decir que el rubio se había vuelto más fuerte, esa palabra ni siquiera empezaba a cubrirlo, en cambio, el antiguo payaso de la clase, el último bobo, simplemente se había vuelto poderoso.
más poderoso que cualquier genin que Sakura hubiera visto jamás, y esa lista incluía a Sasuke. Habían pasado unos 25 minutos desde que Naruto se fue en busca de un pergamino de la tierra y Sakura se quedó atrás para reflexionar sobre sus pensamientos. Inesperadamente, la kunoichi fue sacada de su profundo tren de pensamientos por una repentina presencia cercana. Mirando a su alrededor, Haruno esperaba ver a su compañero de pelo puntiagudo caminando hacia el claro con el pergamino en la mano porque, si él no era él, la chica no estaba segura de poder proteger a Sasuke del nuevo horror que el bosque de la muerte estaba a punto de traer. Tirarles. Un leve sonido sordo hizo que Sakura mirara hacia uno de los árboles al borde del claro e inmediatamente sus esperanzas se desvanecieron. ¿Qué deseas? La kunoichi preguntó tratando de reunir tanta amenaza y confianza como pudo mientras sacaba un kunai y colocaba su cuerpo frente al inconsciente Uchiha. Los tres miembros del equipo de sonido miraron al genin Leaf antes de compartir una risita entre los tres. No te concierne, informó el shinobi vendado. Estamos aquí tras el Uchiha y si intentas interponerte en nuestro camino, no dudaremos en matarte. Dijo el pelinegro, incapaz de ocultar la alegría en sus palabras. Para su crédito, Sakura no retrocedió. Estaba preparada para defender a Sasuke sin importar lo que pasara después. Otra risa fue compartida entre los ninjas de Oto cuando vieron a la chica de cabello rosa apretar su kunai. El chico vendado se subió la manga y reveló una especie de dispositivo grande atado a su antebrazo. Sin embargo, Sakura solo pudo mirarlo por un segundo porque, en el siguiente, los tres cargaron hacia ella a una velocidad increíble. Me rindo. Me rindo. Puedes quedarte con nuestro pergamino. Un shinobi de Iwa gritó y agitó su brazo libre antes de usarlo para sacar un pergamino de la tierra de su bolsillo y tirarlo a un lado. Como respuesta a sus palabras, Naruto soltó el brazo que sostenía detrás de la espalda del ninja de piedra y sin contemplaciones lo dejó caer de cara al suelo. ¡Rápido! ¡Vamos! Estos ninjas Leaf están locos. Uno de los compañeros de equipo del genin gritó mientras ayudaba a su amigo a volver al suyo y, junto con el tercer miembro de su equipo, se escapó rápidamente. Desde su posición en las ramas de los árboles, el chico de pelo puntiagudo podía ver al genin Iwa severamente golpeado que huía de él sin mirar atrás ni preocuparse más por su pergamino. Finalmente, susurró el rubio mientras dejaba escapar un suspiro. Este es el tercer grupo que encontré, estaba empezando a pensar que nunca conseguiría el maldito pergamino de la tierra. Pensó para sí mismo antes de dejarse caer y recoger su recompensa por todos sus esfuerzos. En el fondo de su mente, los usuarios de Sharingan se preguntaban si los equipos de Waterfall y Cloud a los que había derrotado ya habían recuperado la conciencia. Colocando el pergamino de la tierra en su bolsa, el Jinchūriki se tomó un momento para reflexionar sobre su situación y reflexionar. Por primera vez en su vida, Naruto se sintió realmente fuerte. Toda su vida siempre había estado huyendo, haciendo todo lo posible para no dejarse llevar y ahogado por las olas de odio en la aldea. Entonces ocurrió el incidente con Itachi, y después de eso el rubio había pasado casi todo su tiempo entrenando con el tercero. Su primera batalla real desde su cambio había enfrentado a los usuarios de Sharingan contra Orochimaru de todas las personas, y aunque logró defenderse, el niño no se engañaría a sí mismo y pensaría que si Sanin no lo hubiera aplastado en menos de un segundo. Si realmente hubiera querido. Ahora, sin embargo, al luchar contra otros equipos de genin, Naruto se sentía muy superior. Ahora podía ver el fruto de su entrenamiento y todo lo que había ganado desde su encuentro con Itachi. Era mucho mejor que pensar en todo lo que había perdido esa noche. De repente, el disfrute de Naruto se interrumpió cuando sintió una firma de chakra muy extraña que venía de la dirección del claro de sus compañeros de equipo. El chakra no era tan malo como el del Kyuubi, pero aún se sentía extremadamente hostil y fuerte. Sin otro pensamiento, el rubio corrió hacia sus compañeros de equipo. Maldita sea. Se van a meter en problemas cada maldita vez que los deje solos por más de unos minutos. Naruto se enfureció en su mente mientras aumentaba su velocidad. De vuelta en el claro, los rostros de Sakura, Lee, Ino, Shikamaru y Chouji eran una mezcla de sorpresa y terror.
Poco después del ataque inicial, Lee y los miembros del equipo 8 acudieron en ayuda de Sakura, pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, finalmente fueron vencidos y golpeados por los ninjas del sonido. Fue en ese momento que Sasuke se despertó de repente y las cosas se volvieron realmente aterradoras. Después de que recuperó la conciencia, extrañas marcas oscuras parecidas a llamas aparecieron en el cuerpo de Uchiha cuando comenzó a emanar un chakra amenazante. El rostro del chico de cabello negro era una espeluznante mezcla de locura y malicia mientras se lanzaba hacia los tres ninjas de Otto. En un par de momentos, Sasuke había aplastado por completo a sus tres oponentes para sorpresa de los otros Shinobi Leaf, que solo aumentaron con lo que sucedió a continuación. Sasuke agarró los brazos del ninja del sonido de cabello negro, los cuales ya había roto solo unos minutos antes, y ahora parecía decidido a arrancar los brazos del genin de su cuerpo. Mientras tanto, el Shinobi de Otto gritaba y suplicaba que lo perdonaran. Sasuke-kun. Detente. Sakura podría haber jurado que su corazón latía más fuerte de lo que gritaba. Desafortunadamente, las palabras de la chica de cabello rosa, o las de cualquier otra persona en el claro, parecieron no alcanzar al empeñado Uchiha. De repente, todos los presentes vieron pasar rápidamente un borrón oscuro y, lo siguiente que supieron, el chico de cabello negro estaba inmovilizado en el suelo. Eso es más que suficiente, Sasuke. Naruto declaró con firmeza mientras miraba a su compañero de equipo directamente a los ojos. Ino parpadeó sorprendida y una mirada rápida a su alrededor mostró que todos los demás ninjas de la hoja compartían la misma expresión. Nadie había sentido, y mucho menos oído, el acercamiento del rubio. «Suéltame, perdedor». Sasuke gruñó mientras trataba de quitarse a Naruto de encima. El chico de pelo puntiagudo saltó antes de que el pie pudiera hacer contacto con él. Instantáneamente, Sasuke estaba de nuevo en pie. Sin decir nada, y para horror de Sakura, el Uchiha rápidamente sacó un kunai y cargó contra su compañero rubio con toda su fuerza. Por reflejo, Naruto sacó un kunai y bloqueó el ataque del chico de cabello negro. El choque entre los dos Leaf Genin envió una pequeña onda de choque a todo su entorno. ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó el rubio, su voz cada vez más fría con cada palabra. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Sasuke. Simplemente quiero saber, comenzó con una voz alegre. El alcance de mi nuevo poder. Él exclamó. Ambos adolescentes saltaron hacia atrás y, con una precisión casi sincronizada, lanzaron sus espadas volando el uno hacia el otro. Los dos kunai chocaron en el aire y cayeron al suelo. No quiero pelear contigo, Sasuke, dijo Naruto con firmeza, mirando a su compañero de equipo. Como si tuvieras una opción. El chico de cabello negro respondió antes de cargar hacia el rubio una vez más. Apretando los dientes, el Jinchuriki no tuvo más remedio que bloquear el ataque entrante de su compañero de equipo aparentemente trastornado. Con cada golpe que Uzumaki detenía, su paciencia con Sasuke se desvanecía. A cierta distancia del claro, Neji vio a los dos genin pelear entre sí. En un momento, había considerado intervenir él mismo, al menos para sacar a Lee del dilema en el que tontamente se había visto atrapado, para que no fuera perjudicial para que su equipo avanzara a la siguiente ronda, pero finalmente decidió no hacerlo. En cambio, el joven observó desde su posición en lo alto de la rama de un árbol y pudo ver que el rubio estaba frenando sus fuerzas. Sin embargo, el Uchiha parecía volverse más y más fuerte con cada segundo que pasaba. Intrigado por los eventos que se desarrollaban ante él, Hyuga activó su Byakugan para tener una mejor vista de la pelea. Mientras tanto, en el claro, Naruto continúa bloqueando los ataques de Sasuke. Lento pero seguro, la molestia comenzó a convertirse en ira. Por su parte, el pelinegro siguió atacando. Con cada golpe, el Uchiha podía sentir que se hacía más fuerte, con cada patada se sentía más rápido y con cada paso que empujaba a su oponente hacia atrás se sentía más poderoso. El rubio bloqueó un puñetazo con una mano y una patada con las otras, pero antes de que pudiera recuperarse vio uno más de los puñetazos de Sasuke volando rápidamente hacia él. Sin otra opción, el Uzumaki tuvo que saltar y poner distancia entre él y el Uchiha. Sintiéndose eufórico al ver a su oponente obligado a retroceder, Sasuke comenzó a hacer sellos manuales.
terminando justo cuando los pies de Naruto tocaron el suelo. Ousenkan no Jutsu. El joven gritó antes de lanzar un aluvión de bolas de fuego de su boca que volaban directamente hacia Naruto. El genin de pelo puntiagudo no esperaba algo como esto. Incluso si su relación con Sasuke había sido antagónica en el mejor de los casos, o incluso si el chico de cabello negro no parecía estar en el estado mental adecuado en ese momento, nunca esperó que su compañero de equipo usara una fuerza letal contra él. De repente, las imágenes de su trampa de tiempo dentro del mundo de Tsukuyomi inundaron la mente de Naruto, congelando completamente al Jinchuriki en su lugar y evitando que evadiera el ataque entrante. Cada bola de fuego cayó sobre su objetivo. Las personas que presenciaron la pelea desde el borde del claro dejaron escapar un grito ahogado de horror. Acababan de ver al genin rubio ser golpeado con toda su fuerza por el ataque letal de Sasuke. El impacto de las bolas de fuego había creado una gran nube de polvo y humo que impedía que los espectadores vieran el daño que le habían hecho al chico de pelo puntiagudo. Una risa baja y poco característica escapó de Sasuke, que pronto se convirtió en una carcajada total. En la mente contaminada del adolescente de cabello negro, Naruto había sido reemplazado por el recuerdo de Itachi en la noche de la masacre Uchiha. Soy fuerte. Soy más fuerte ahora. El genin perdido proclamó en sus pensamientos. Lejos de la conmoción, Neji también mostró una mirada de sorpresa, pero por razones muy diferentes. Con su Byakugan, el adolescente de cabello negro pudo ver cómo, justo antes de que las bolas de fuego golpearan, un extraño chakra azul oscuro aparentemente explotó del rubio y lo protegió de cualquier daño. Después, el Hyūga pudo ver literalmente el poder que surgía del genin de pelo puntiagudo. Una vez más, un jadeo escapó de los espectadores cuando el polvo comenzó a asentarse y la imagen de un Naruto ileso se hizo clara. En el fondo de su mente, todos compartieron el mismo pensamiento, que de repente, el rubio se sintió mucho más peligroso que el Uchiha. Inmediatamente, Sasuke dejó de reír. Los ojos de Naruto estaban completamente nublados por la furia mientras miraba a su compañero de equipo. El chico de cabello negro sonrió y comenzó a correr hacia el rubio. El Uchiha dirigió su puño hacia la cara de Uzumaki, pero Naruto atrapó fácilmente el golpe entrante en su mano y no importaba lo fuerte que Sasuke intentara tirar, no pudo liberarse por primera vez del agarre sorprendentemente fuerte de su oponente. El Jinchuriki aprovechó la oportunidad para dar un poderoso puñetazo en el estómago de Sasuke. El Uchiha jadeó por aire cuando el ataque fue lo suficientemente fuerte como para levantar su cuerpo del suelo y lo envió volando hacia un árbol. Sasuke se recuperó inmediatamente y se puso de pie. En un rápido movimiento, el genin sacó un par de shuriken y los envió volando hacia Naruto. Esquivando fácilmente los proyectiles entrantes, el rubio comenzó a hacer una serie de sellos manuales y, de inmediato, Sasuke comenzó a imitarlo. Gokakyū no Jutsu. Ambos chicos gritaron al unísono. Un par de gigantescas bolas de fuego chocaron entre sí en una explosión masiva. El polvo y el humo cubrieron todo el claro. Incluso con su Sharingan activo, Sasuke no podía ver nada detrás de la gruesa cortina negra que se había levantado frente a él cuando comenzó a mirar a su alrededor en busca de cualquier señal de un ataque inminente. De repente, una mano emergió del humo y agarró el cuello del genin de cabello negro y sujetó violentamente su cuerpo contra un árbol antes de que tuviera tiempo de reaccionar. La espalda de Uchiha golpeó el tronco del árbol con una fuerza tan tremenda que el impacto dispersó inmediatamente la mayor parte del polvo que quedaba. Una vez que las cosas volvieron a ser visibles, Sakura y los demás fueron recibidos por la vista de Sasuke apoyado contra un árbol mientras luchaba contra el agarre de hierro que Naruto tenía en su cuello. El chakra púrpura volvió al cuerpo de Uchiha como si estuviera tratando de alejar al genin rubio, o al menos asustarlo. No obstante, falló en ambos ya que el agarre del adolescente de pelo puntiagudo no vaciló. Sasuke continúa luchando para liberarse. El pánico comenzó a filtrarse cuando el chico de cabello negro pudo sentir que su nueva fuerza comenzaba a disiparse mientras que la de su oponente parecía aumentar. El Uchiha buscó lo que pensó que eran los ojos de su hermano, pero en lugar de la frialdad de esa noche, lo que encontró fue una furia implacable en ellos.
Sin embargo, Sasuke todavía se sentía tan débil e indefenso como en ese entonces. Naruto pudo sentir que su compañero de equipo estaba comenzando a perder el conocimiento cuando vio que el patrón de llamas en su cuerpo y el chakra oscuro comenzaron a retirarse. En el fondo de su mente, el rubio quería soltarse antes de herir gravemente a Sasuke. Lamentablemente la rabia que lo había embargado le impidió aflojar el agarre de su mano, si acaso la fortaleció. Sakura observó con horror cómo Sasuke finalmente perdía el conocimiento y Naruto aún no lo soltaba. Naruto, detente. La chica de cabello rosa gritó, pero sus súplicas no fueron escuchadas o ignoradas por su compañera de equipo. Dentro de su mente, la parte de Naruto que quería detenerse se estaba volviendo desesperada. Estaba a punto de matar a uno de sus compañeros de equipo, una de las personas que, a pesar de todo, todavía consideraba un amigo y había una fuerza extraña que se había apoderado de su cuerpo y no pensaba detenerse hasta que la persona frente a él fuera. No más. En algún nivel de su subconsciente, al igual que Uchiha lo había reemplazado con Itachi, Naruto había reemplazado a Sasuke con todo el dolor y sufrimiento que la aldea le había dado toda su vida. De repente, Naruto sintió un tirón en su chaqueta y algo le apretó la espalda. Al segundo siguiente, sintió gotas de agua caer sobre su espalda y corrió hacia abajo. Fue entonces cuando el Jinchuriki se dio cuenta de que Sakura se había movido detrás de él. Sus manos estaban apretando desesperadamente la parte inferior de su chaqueta mientras su frente estaba presionada contra la espalda del rubio, justo debajo de su cuello. Naruto, por favor, detente, susurró. No soporto ver cómo se matan los dos, así que, por favor, paren, dijo la Kunoichi, ahogándose en lágrimas. El rango comenzó a disiparse del Uzumaki y su agarre en el cuello de Sasuke finalmente se aflojó. La comprensión de lo que estaba a punto de hacerlo invadió cuando dejó caer el cuerpo de Uchiha al suelo. Sakura inmediatamente soltó al rubio y cuando fue a ver al chico de cabello negro, Naruto dio unos pasos hacia atrás. Obtuve el pergamino de la tierra, informó sin siquiera mirar a sus compañeros de equipo. Luego, sin decir nada más ni reconocer a ninguno de los otros presentes ni sus preguntas, el Jinchuriki simplemente se alejó del claro. Capítulo 8. No es una prueba para mi poder. No es una prueba para mi poder. Sasuke se frotó el cuello mientras esperaba que se decidiera el primer partido de la tercera prueba. El cuerpo de Uchiha aún estaba dolorido por todo lo que había sucedido en el bosque de la muerte, se había despertado el último día sin apenas recordar lo que había sucedido antes. Recordó haberse despertado después de que el extraño ninja lo mordiera, recordó haber atacado al ninja del sonido y que Sakura le rogó que se detuviera, y lo último que recordó fue que Naruto lo inmovilizó contra el suelo, después de eso todo quedó en blanco. Había preguntado qué había pasado, pero sus dos compañeros de equipo se resistían a hablar de eso. Una cosa que Sasuke notó fue que Naruto parecía aún más distante que antes, y Sakura seguía mirando nerviosamente entre el rubio y el Uchiha. Sasuke salió de sus pensamientos cuando vio cuál era el primer combate, Inuzuka Kiba contra Uzumaki Naruto. Sasuke vio cómo Sakura, Lee y los miembros del equipo 10 se tensaban al leerlo. Lo único era que el pelinegro no sabía por qué. El Uchiha vio a su compañero de equipo dejar el grupo sin una sola palabra para su sensei, Sakura o para él. Luego, la mirada de Sasuke se redirigió hacia el equipo 8, donde Kiba estaba despotricando sobre lo corto que sería el partido. El pelinegro observó cómo los dos genin se enfrentaban en la zona, lo único que se escuchaba eran los ladridos de Akamaru. Sasuke miró primero a Kiba. El amante de los perros tenía una sonrisa triunfante en su rostro, como si ya hubiera ganado. La mirada de Sasuke se movió para mirar a su compañero de equipo, si el Uchiha no lo supiera mejor, diría que Naruto parecía aburrido, el partido no parecía entusiasmarlo de ninguna manera. El Chunin llamado Hayate dio la orden de iniciar el combate. ¿Por qué no nos saltamos la charla basura y vamos directamente a la golpiza? Kiba dijo poniéndose en posición de pelea. Me siento generoso hoy, así que voy a hacer esto lo más rápido posible. El chico de cabello castaño terminó, mientras que Naruto permaneció inmóvil.
Kiba se dirigió hacia el rubio, Tsuga gritó Kiba antes de que comenzara a girar, creando un tornado destructivo. Naruto observó el ataque a medida que se acercaba más y más, en el último momento el rubio se hizo a un lado perezosamente y esquivó el ataque. Kiba se dio la vuelta y lo intentó una vez más, desafortunadamente para el amante de los perros, Naruto se hizo a un lado nuevamente y evadió el ataque, los movimientos perezosos del rubio hicieron que esquivar los ataques pareciera fácil. El moreno probó suerte un par de veces más sin éxito. Después de no poder conseguir un solo rasguño en el rubio, Kiba se detuvo, era evidente que estaba enojado. Bastardo, murmuró Kiba mientras tomaba dos pastillas y se ponía una en la boca. Akamaru dijo el shinobi de cabello castaño mientras lanzaba la segunda pastilla hacia el perro. De repente, el pelaje de Akamaru se puso rojo cuando el perro saltó sobre la espalda de su dueño. Jurujin Bunshin, gritó Kiba mientras Akamaru ladraba. Inmediatamente, el cuerpo del chico de cabello castaño se convirtió en el mejor y el Akamaru se convirtió en una copia exacta de Kiba. Gatsuga gritó Kiba mientras él y Akamaru comenzaban a girar hacia Naruto. El rubio siguió esquivando todos los ataques, moviéndose en el último segundo posible y aún sin desgarrarse la ropa. Kiba gruñó con frustración. ¿Cuál es el problema? Naruto nunca habría sido capaz de esquivar todos los ataques. Pensó el chico de cabello castaño. Tanto Kiba como Akamaru comenzaron a rodear a Naruto, todavía estaban usando a Gatsuga. Naruto extendió sus brazos y agarró los antebrazos de Kiba y Akamaru. Usando su impulso, Naruto giró sobre sus talones y soltó a Kiba y Akamaru, enviándolos a ambos contra paredes opuestas. Akamaru volvió a su forma de perro mientras Kiba luchaba por ponerse de pie. Bastardo, Kiba murmuró de nuevo mientras se dirigía hacia el rubio con sus manos con garras. Naruto esquivó el golpe de Kiba con facilidad, inmediatamente el rubio clavó su puño en el estómago del chico de cabello castaño, enviándolo de regreso a la pared. Kiba se puso de pie y corrió hacia Naruto una vez más. El rubio comenzó a hacer sellos manuales y acumulando chakra en su dedo índice. Akuma Zenshin no Jutsu, dijo Naruto mientras se dirigía hacia el genin entrante. Hubo una especie de destello que cegó a todos en la audiencia cuando Sasuke comenzó a recuperar la vista. Inmediatamente miró hacia la arena. Allí estaba Naruto detrás, el brazo derecho y el dedo índice del rubio estaban extendidos. El Uchiha miró hacia los otros genin, Kiba se quedó congelado en medio del ataque durante unos segundos antes de que el chico comenzara a gritar y apretar la cabeza. Dentro de su mente, Kiba observaba cómo masacraban a cientos de personas. Podía sus gritos mientras suplicaban, pero era inútil, lo que sea que estaba causando esto era completamente despiadado. Kiba luego miró hacia abajo para encontrar sus manos cubiertas de sangre y luego lo golpeó, él era el asesino, él era el que estaba masacrando salvajemente a esta gente. Con un último grito, Kiba cayó inconsciente. Los ninjas médicos comenzaron a comprobar el estado de Kiba cuando Hayate declaró ganador a Naruto. El rubio no dio ningún reconocimiento de haber salido victorioso. Simplemente caminó de regreso en dirección a su equipo. La mano de Sasuke temblaba, lo que sea que Naruto le había hecho a Kiba poseía un chakra malvado, pero de alguna manera tenía la sensación de que lo había sentido antes. El Uchiha fue sacado de sus pensamientos una vez más. Akadou Yoro y VS. Uchiha Sasuke, Sasuke asintió hacia Kakashi y se dirigió hacia la arena donde su oponente ya lo estaba esperando. Naruto vio a su compañero de equipo enfrentarse al ninja mayor, el rubio sintió el mismo chakra malvado que Sasuke había usado en el bosque de la muerte, solo que esta vez el Uchiha pudo contenerlo y aún así lograr una victoria. Después del partido, Kakashi llevó a Sasuke a la parte de atrás, Naruto simplemente se encogió de hombros y continuó viendo la tercera parte del examen de Chunin. Naruto observó cómo Shikamaru derrotó a la Kunoichi del sonido, el nin de arena de cara coloreada derrotó al compañero de equipo de Yoroi usando un títere, y Sakura terminó empatada con su rival Ino, la Kunoichi del sonido derrotó al compañero de equipo de Lei y Shino pudo vencer al negro, sonido nin peludo.
El rubio no pudo evitar sonreír cuando Leo usó el Ura Renge contra el ninja de arena pelirrojo. Había escuchado que ese ninja vestido de spandex solo era el último muerto de la academia antes que él. Lamentablemente Gaara pudo emerger. Victorioso, Naruto sintió que algo provenía de Kyuubi mientras observaba a Gaara aparecer entre sus compañeros de equipo. Naruto observó cómo Chouji y el último ninja del sonido se eliminaban entre sí del examen. Todos los adultos se tensaron antes del último partido. Hyuga Hinata contra Hyuga Neji. Ambos genin descendieron a la arena, Hinata estaba temblando mientras Neji la miraba. Deberías renunciar mientras puedas, Hinata-san, no estás hecha para ser un shinobi. Dijo maliciosamente el pelinegro, Hinata comenzó a retroceder. La gente no debe juzgar a los demás. Cualquiera que ponga su corazón en todo lo que hace y nunca se dé por vencido puede lograr cualquier cosa. Naruto dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, todos en la audiencia miraron de Neji a Naruto y viceversa mientras los dos genin se miraban el uno al otro. Neji miró hacia su primo. El miedo en el rostro de Hinata fue reemplazado por pura determinación. Nunca me rendiré, Naruto-kun. La chica de cabello azul pensó mientras activaba su Byakugan. Neji también activó su Byakugan y se puso en posición de pelea justo cuando Hayate comenzó el combate. Hinata y Neji intercambian golpes usando Hyuken. Naruto estaba familiarizado con el estilo, el viejo lo había hecho estudiar y practicar. El combate continuó y parecía que Hinata estaba en un cambio de emerger victoriosa hasta que Neji dio la vuelta por completo a las tornas. El pelinegro asestó golpe tras golpe, y no pasó mucho tiempo antes de que Hinata cayera al suelo. Naruto no estaba decepcionado, Hinata había demostrado que ella no es inútil como algunas personas, pero estaba un poco sorprendido de que ella pudiera levantarse de nuevo, porque Neji se había vuelto innecesariamente brutal con ella. Era obvio que ya no podía ganar, pero al menos demostró que no era, de ninguna manera, débil. Neji perdió por completo todo su autocontrol, y el odio dentro de él lo abrumó. Neji corrió hacia Hinata con toda la intención de matar a su prima. Antes de que cualquiera de los Jounin presentes pudiera reaccionar, Neji fue clavado a la pared lejos de Hinata. Naruto tenía al prodigio Hyuga por el cuello. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? El rubio gruñó. ¿No puedes ver que ella no está en condiciones de continuar el partido? Preguntó Naruto. Esto no es de tu incumbencia. Neji gruñó mirando al rubio, mientras trataba de liberarse de su agarre. Naruto-kun susurró Hinata antes de sentir un dolor en el pecho y quedar inconsciente. El sonido de la kunoichi golpeando el suelo distrajo a Naruto. Hinata dijo Naruto mientras miraba hacia atrás sin soltar a Neji. El pelinegro aprovechó la oportunidad y trató de conectar un ataque al rubio. Desafortunadamente para Hyuga, Naruto movió su cuerpo para esquivar el ataque, e inmediatamente soltó a Neji y condujo su puño directo al pecho de Hyuga, dejando al pelinegro. Falta de aire. Te lo prometo, te haré pagar por lo que le hiciste a Hinata. Naruto dijo lo suficientemente bajo para que solo Neji lo escuchara. Después de mirar al chico de cabello negro por última vez, Naruto se dirigió hacia Hinata, quien ya estaba rodeada de médicos nin. Después de un par de minutos, todos los heridos fueron enviados a recibir tratamiento médico, y los genin que todavía estaban en el examen, menos Sasuke, estaban escuchando la explicación del Hokage sobre la siguiente fase. Ahora cada uno tomará un pedazo de papel. Sarutobi dijo que Anko, el Tokubetsu Jounin que estaba a cargo del segundo examen, pasó cargando una caja. Una vez que tome su papel, lea el número en él. Añadió el Hokage. 4 Shino. 5 Naruto. 7 Gaara. 2 Temari. 6 Neji. 1 Shikamaru. 3 Kankuro. Eso significa que tiene 8 años. Dijo Ibiki, mientras que el Hokage solo asentía mientras Ibiki comenzaba a escribir algo. Una vez que terminó, Sandai me habló una vez más. Los combates para la próxima ronda serán Nara Shikamaru contra Temari, Kankuro contra Aburame Shino, Uzumaki Naruto contra Hyuga Neji y Gaara contra Uchiha Sasuke. Sarutobi dijo.
Inmediatamente se sintió una fuerte intención asesina entre los presentes, la mayoría proveniente del prodigio Yuga y el genin rubio. Tienes un mes hasta que comience la próxima ronda, te sugiero que te tomes un tiempo para descansar y recuperar fuerzas antes de comenzar a entrenar. Dijo el Hokage antes de ponerse de pie y desaparecer en una nube de humo. Naruto comenzó a salir de la arena. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Sakura lo alcanzara. De repente un inmenso dolor recorrió su cuerpo. El rubio apretó su corazón, le dolía cada vez que latía. No otra vez, esto ha estado sucediendo durante un mes, ¿qué es? Naruto pensó, dentro de su mente podía escuchar al zorro riéndose. No te preocupes, Kid, pronto lo descubrirás. Kyuubi logró decir entre sus ataques de risa. Naruto pensó que solo con su suerte terminó con un demonio dentro de su cabeza, ya había pasado un mes, y Naruto encontró una manera de bloquear a Kyuubi para que no lo molestara las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero el zorro aún encontró formas de pasar. Imbécil, murmuró Naruto antes de que el dolor disminuyera y pudiera continuar su camino. Hola chicos y chicas, antes de continuar con el video, quería recomendarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un video nuevo y seas uno de los primeros en verlos, y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 9. Imagen reflejada. Imagen reflejada. Sakura, ¿sabes a dónde fue Naruto? Kakashi le preguntó a su estudiante de cabello rosado cuando la encontró en la salida de la arena. Él ya se fue. Dijo que quería descansar un poco antes de comenzar su entrenamiento. La niña respondió. No, respondió Kakashi. Planeaba entrenar a Sasuke, pero no quería cometer el mismo error que hace un mes, solo que esta vez parecía que el rubio ya había hecho planes sobre su entrenamiento sin su ayuda. Sakura se quedó observando a su sensei, no podía dejar de pensar en los ojos Sharingan de Naruto, le había prometido que no se lo contaría, pero estaba resultando muy difícil. Kakashi sensei, ¿qué le está pasando a Sasuke-kun? Preguntó la Kunoichi, en parte preocupada por su compañero de equipo y su amor platónico, pero sobre todo por evitar revelar el secreto de la rubia. No te preocupes, Sakura. El Jounin de cabello plateado respondió. Todo va a estar bien. Añadió Kakashi antes de emprender su camino de regreso al hospital. Día siguiente. Naruto se despertó después de un largo descanso, debería ir a ver al viejo para ver si tiene alguna idea para mi entrenamiento. El rubio pensó mientras abría una lata de ramen instantáneo, podría haber decidido encerrar la mayoría de sus emociones, pero su amor por el ramen estaba en un nivel completamente diferente. Después de media hora, y al menos un mes de ramen instantáneo, Naruto salió de su apartamento. Era un lindo día tranquilo en Konoha. La temperatura era la adecuada para pasar el día al aire libre. Naruto caminó por la ciudad. Desde hace un mes las miradas de los aldeanos habían ido disminuyendo, muy probablemente debido a la intención asesina de su chakra parecía escaparse, los únicos que parecían estar 100% ajenos a esto donde Konohamaru y sus amigos, que habían intentado innumerables veces convencer al genin rubio de saltarse el entrenamiento por un día e ir a jugar con ellos. Naruto había estado caminando durante más de media hora antes de detenerse abruptamente. ¿Por qué me has estado siguiendo durante los últimos 20 minutos? Preguntó el rubio, sus ojos mirando hacia adelante. Hubo algo de movimiento en los arbustos detrás de Naruto, y después de un rato salió un hombre con cabello largo y blanco. Así que has sido consciente desde el principio. Dijo el hombre con un tono de diversión en su voz. Mi nombre es Jiraiya. Anunció el hombre. Naruto finalmente volvió a mirar al hombre de cabello blanco. Y debería importarme porque dijo el rubio con un tono monótono. Jiraiya simplemente se rió entre dientes ante el comentario del chico. Sarutobi-sensei me dijo lo desapegado que puedes ser. El hombre dijo. Naruto se quedó un poco desconcertado. Pocas personas llamaban al Hokage algo además de su título, pero para llamarlo sensei. Jiraiya, ¿dónde he escuchado ese nombre antes? El genin pensó por un segundo antes de darse cuenta. Eres uno de los Sannin. Dijo el rubio en voz baja. Jiraiya sonrió al ver que había llamado la atención del rubio.
Sarutobi-sensei me pidió que te ayudara con tu entrenamiento durante este mes. Está demasiado ocupado con todos los preparativos para el examen Chunin, dijo el Sannin. Naruto miró al hombre de cabello blanco por un par de segundos antes de darse la vuelta. No necesito tu ayuda, dijo el rubio mientras comenzaba a alejarse. El Sannin simplemente sonrió mientras observaba al chico alejarse. Eres tan irrespetuoso como tu padre durante su entrenamiento, dijo Jiraiya. La palabra del Sannin hizo que Naruto se detuviera en su camino. Quiero enseñarte una de las técnicas favoritas de tu padre, el Kuchiyo Senjutsu, dijo el peliblanco, aprovechando la oportunidad de tener la mayor parte de la atención del genin. Escuché que Sensei te dio el arma, y por los vendajes en tus brazos, diré que ya tienes tu tatuaje de invocación. Jiraiya dijo sonriendo cuando Naruto se dio la vuelta por completo. Aprender el Kuchiyo Senjutsu te ayudará a lidiar con el arma, porque créeme, esa cosa es realmente difícil de controlar, e incluso tu padre tuvo problemas con ella, añadió el Sannin. Pero primero, háblame de tu Sharingan, el hombre dijo. Los ojos de Naruto se abrieron un poco. ¿Se lo dijo el viejo viejo?, pensó el genin. Jiraiya se dio cuenta de lo que pasaba por la mente del rubio y decidió aclararlo. El viejo Jezer no me habló de tu Sharingan. El Sannin comenzó. Sabía que esto iba a pasar, desde el día que naciste quería ver los resultados de combinar las líneas de sangre Uzumaki y Uchiha, explicó el peliblanco. Naruto suspiró. Estaba un poco más relajado ahora que sabía que el Hokage no había traicionado su confianza. Naruto miró al Sannin directamente a los ojos. Jiraiya observó con asombro cómo los ojos del rubio se oscurecían un par de tonos, y un punto blanco y tres comas aparecían en cada uno de sus ojos. Increíble, dijo el peliblanco antes de que los ojos de Naruto volvieran a la normalidad. Entonces, ¿qué estás diciendo sobre mi entrenamiento?, preguntó el genin. Bueno, comenzó Jiraiya mientras sus ojos se desviaban hacia la dirección de las aguas termales. Estoy un poco ocupado hoy, comenzaremos a entrenar mañana, encuéntrame en este mismo lugar, el Sannin dijo mientras se dirigía a la casa de baños. Nos vemos mañana, dijo el hombre saludando al rubio. Naruto se quedó mirando cómo el peliblanco desaparecía de su vista. No necesitaba leer la mente para saber hacia dónde se dirigía. El niño pensó, ¿de verdad quieres una respuesta a esta pregunta?, Kyuubi dijo de repente. Cállate, murmuró Naruto antes de continuar su camino, suspirando al sentir la sonrisa del zorro. Menos tres días después, Naruto y Jiraiya estaban parados en medio de un campo. Durante los últimos dos días Jiraiya había estado enseñando al joven genin los conceptos básicos del Kuchiyo Senjutsu, y ahora finalmente era hora de probarlo. Entonces, ¿puedo probar el jutsu ahora? ¿O quieres que escriba un ensayo primero?, preguntó Naruto, claramente molesto por el hecho de solo recibir lecciones basadas en la teoría sobre cómo invocar sapos. Muestra algo de respeto, mocoso. Y sí, prueba la técnica, el Sannin respondió. Naruto se mordió los labios y comenzó con los sellos manuales para la invocación. Kuchiyo Senjutsu, dijo el rubio, golpeando su palma contra el suelo. Jiraiya observó con orgullo cómo aparecía una nube de humo, estaba seguro de que la invocación había sido exitosa. De repente, el rostro del Sannin cambió a uno de horror y miedo. No, no hay forma de que mi suerte pueda ser tan mala. El hombre de cabello blanco pensó mientras la nube comenzaba a dispersarse, revelando la más fuerte de todas las invocaciones de sapos, Gamabunta. Entonces, supongo que el jutsu salió bien, dijo Naruto mirando al líder de los sapos. Jiraiya, ¿por qué me has convocado?, Gamabunta preguntó con un tono enojado mientras miraba al hombre de cabello blanco. Yo no te convoqué, Jiraiya trató de explicar. Este es Naruto, dijo el Sannin empujando al genin hacia adelante con su codo. Él es el que tienes que aplastar, quiero decir, él es el que te convocó, dijo el hombre antes de apartar la mirada silbando. Gamabunta miró al rubio que estaba junto al pervertido. ¿Esperas creer que este mocoso pudo invocarme, el jefe sapo?, Gamabunta resopló.
Naruto miró al sapo gigante con los ojos entrecerrados. Gamabunta captó la mirada del rubio, por alguna razón le resultaban familiares. «Espera un minuto», dijo el sapo cuando se dio cuenta de dónde había visto esos ojos antes. «Arashi, tienes los mismos ojos que él», Gamabunta dijo examinando al niño. «Bueno, por supuesto, él es su hijo y el de Kagome», comenzó Jiraiya. «¿De qué otra forma crees que pudo convocarte?» Los Sannin explican. Los ojos de Gamabunta se calentaron un poco al escuchar la explicación de Jiraiya. «¿Quién hubiera pensado que yo iba a ser tu primera convocatoria?» «¿Chico?» dijo el jefe sapo. «Si Arashi-kun estuviera aquí, estaría en el suelo riéndose», Jiraiya dijo con cariño. Los tres se quedaron en silencio por un par de minutos, Jiraiya con una sonrisa mientras que Naruto y Gamabunta solo la mitad de una. «Encantado de conocerte, Gamabunta, Sama», Naruto dijo con una sonrisa. «Mi nombre es Uzumaki Naruto». Menos dos semanas después, el Kuchiyo Senojutsu había ido bastante bien, Gamabunta había accedido voluntariamente a concederle la invocación del sapo a Naruto. El único problema era que Jiraiya estaba un poco celoso de que al jefe sapo parecía gustarle más el chico que él. Pero durante las últimas dos semanas, Naruto y Jiraiya habían usado todo su tiempo disponible para trabajar en el arma. Tal como lo había predicho Jiraiya, a Naruto le tomó un tiempo invocarlo con éxito, y aún más difícil de controlar. Afortunadamente, después de dos semanas completas, el rubio estaba empezando a tomarle la mano. Jiraiya observó con orgullo cómo la nube de polvo comenzaba a dispersarse. Increíble, Arashi-kun tardó dos meses en llegar a este nivel con eso, y ya lo alcanzó en dos semanas. El Sannin pensó. El polvo se aclaró, Naruto se paró en el medio jadeando, los alrededores del chico estaban completamente destruidos. Él es la viva imagen de su padre, pensó el peliblanco mientras se dirigía hacia el chico. Muy buen chico. Jiraiya dijo acercándose a su alumno. Estás empezando a dominarlo. A tu padre le tomó mucho más tiempo causar tanta destrucción. Jiraiya dijo con una sonrisa mientras miraba a los alrededores, los árboles estaban completamente destruidos, partidos en dos o quemados, y el suelo alrededor del rubio estaba nivelado. El rostro de Naruto estaba adornado con una sonrisa propia. ¿No te dije que no me iba a llevar mucho tiempo controlarlo?, dijo el genin mientras trataba de recuperar el aliento. No te pongas demasiado engreído, mocoso, todavía tienes un largo camino por recorrer, cruzándose de brazos y mirando al rubio. De todos modos, creo que es suficiente por hoy, retomaremos el entrenamiento mañana, dijo el Sannin y se alejó después de recibir un asentimiento del chico. Naruto caminó de regreso a su apartamento. Las últimas semanas habían sido geniales para él, al igual que su tiempo con el Sandaime, dedicaba todo el tiempo que podía a entrenar, y era en esos momentos cuando se sentía un poco feliz. El rubio siguió caminando hasta que todo su cuerpo temblaba de dolor, no era solo su corazón esta vez el que dolía, también sus manos se sentían como si estuvieran ardiendo. El niño llevó su mano derecha a su pecho y usó la otra para apoyarse en un árbol cercano. Cada vez es peor y más frecuente, pensó el genin. Naruto esperó un par de segundos hasta que el dolor disminuyó, podía escuchar al zorro reírse a carcajadas dentro de él. Uno de estos días, zorro, pensó el chico. Uno de estos días encontraré una manera de usar a Tsukuyomi contigo, y cuando llegue ese día, será mi turno de reír. Una vez que el dolor disminuyó, Naruto emprendió su camino una vez más, solo habían pasado un par de minutos cuando escuchó que alguien gritaba «Oye, Naruto, espera». El rubio se giró para ver a un chico de cabello negro con una canasta de picnic llena de frutas en la mano. «Sabía que eras tú», Shikamaru dijo cuando se acercó. «Shikamaru, ¿qué haces aquí?», preguntó el rubio. «Solo me dirijo al hospital». El chico de cabello negro comenzó. «Voy a ver a Chouji, está allí con una indigestión severa, ¿quieres venir?», preguntó el chico perezoso. Naruto meditó sobre la idea por un par de segundos. «¿Qué pasa con la canasta?», preguntó la rubia. «Oh, ya que a Chouji no se le permite comer debido a su indigestión, pensé que bajaría y comería frente a él».
Shikamaru respondió con una sonrisa. Pensé que sería bueno para algunas risas. El niño agregó que comenzó su camino hacia el hospital. Naruto y Shikamaru llegaron al hospital en un par de minutos. El rubio tenía dos puntos de vista diferentes del hospital de Konoha. Uno era que no le gustaba debido a la blancura de cada habitación, ni siquiera en su actual estado emocional era capaz de soportar la habitación mundana. Por otro lado, el personal del hospital debe tratarlo como un ser humano y eso lo hizo un poco feliz. Los chicos se dirigieron hacia la habitación de Chouji. Shikamaru ya lo había visitado antes, así que conocía el camino. De repente, Naruto sintió una presencia maligna cerca. El rubio miró a su alrededor tratando de encontrar la fuente. Su mirada se detuvo en una puerta que estaba ligeramente abierta. Naruto reconoció a Rock Lee durmiendo en la cama. Probablemente todavía se estaba recuperando, pero lo que realmente sorprendió al genin era la arena que podía ver arremolinándose en el interior. Naruto corrió hacia la puerta y arrojó un kunai. El arma cortó la arena que estaba a punto de ahogar al inconsciente experto en taijutsu en la cama. El rubio miró a la otra persona en la habitación. El azul oscuro se encontró con el agua marina. Una poderosa intención asesina surgió de los dos chicos. Tú fuiste el que derrotó al chico perro. Gaara dijo en un tono monótono, no muy diferente al de Naruto. Estoy intrigado por tu existencia, dijo el pelirrojo mientras la arena comenzaba a arremolinarse violentamente a su alrededor una vez más. Gaara trató de llevar su mano al frente, pero descubrió que no podía. Creo que deberías reconsiderar atacar a un shinobi indefenso, especialmente si está rodeado por sus camaradas, Shikamaru dijo. El chico había atrapado la sombra del ninja de la arena, impidiendo que Gaara se moviera. El pelirrojo devolvió la mayor parte de la arena a su calabaza. En el examen de Chunin comenzó Gaara. Voy a matarlos a ambos, dijo el ninja de arena antes de desaparecer en un remolino de arena. Mientras Naruto verificaba si le estaba bien, el rubio pudo escuchar la risa del zorro dentro de él. Se pondrá realmente interesante en 2 semanas, dijo el rubio mirando al chico detrás de él. Shikamaru estaba tratando de recuperar parte de la fruta que había rodado cuando el ninja perezoso dejó caer la canasta para detener a Gaara, pero la mayoría de las frutas habían rodado quién sabe dónde. Deberíamos comer algo con carne, dijo el rubio con una sonrisa. Será más divertido de esa manera. Naruto terminó mientras salía de la habitación. Shikamaru se puso de pie y sonrió antes de seguir al rubio. Capítulo 10. Ojos orgullosos. Ojos orgullosos. Este día llegó demasiado rápido, dijo Naruto mientras se sentaba en su cama y miraba por la ventana. El sol cegó por completo al rubio. El Jinchūriki se vio obligado a cerrar los ojos y luego abrirlos poco a poco para que se adaptaran al brillo del exterior. Realmente odio los días que son así de brillantes, comentó amargamente el genin. Naruto se acercó al borde de su cama y trató de levantarse. De repente, el mundo se congeló por completo para el rubio cuando se encontró cayendo al suelo. Naruto logró recuperar el control de su cuerpo y evitar que su rostro tocara el suelo de su apartamento. ¿Qué está sucediendo?, se preguntó el rubio. Nada de eso ha sucedido nunca, no hubo dolor ni nada, solo entumecimiento, y el zorro se quedó quieto. Normalmente hace algún tipo de comentario sobre la sacudida del dolor. Esto debe ser por una razón completamente diferente, el chico pensó mientras volvía a ponerse de pie. ¿Qué va a pasar hoy?, preguntó Naruto mientras miraba por la ventana. Seguramente, la mañana era demasiado brillante. La niña caminó tranquila por los pasillos de su casa en busca de su padre. Finalmente lo encontró mirando algo en el jardín. Ella caminó hacia él tratando de quedarse callada. Ella sabía que era inútil y que su padre probablemente la había sentido desde el principio. ¿Otou-sama?, la niña preguntó y se sorprendió cuando su padre se sobresaltó y se dio la vuelta. Anabi dijo Yasi para reconocer la presencia de su hija y tratar de ocultar el hecho de que se había sobresaltado. La niña miró en la dirección en que su padre miraba con tanta fiereza que se había dejado expuesto a cualquier posible ataque. Allí, sentada en el jardín de la familia Branch, estaba sentada su prima.
Neji estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y acumulaba una enorme cantidad de chakra por todo su cuerpo. Anabi vio como una hoja estaba a punto de caer sobre el hombro de Neji. El pelinegro susurró algo antes de que todo su cuerpo se cubriera de chakra, que comenzó a dar vueltas a su alrededor. La fuerza del chakra había cortado la hoja en muchos pedazos y estaba arrastrando todo lo demás. ¿Cómo es posible? Yasi preguntó. Para crear un Kaiten tan poderoso sin mover su cuerpo en absoluto, ¿a qué tipo de entrenamiento se sometió el mes pasado? Preguntó el jefe de la familia principal. Anabi deseó poder responderle a su padre, pero estaba completamente hipnotizada por el chico de la familia Branch para tratar de formular una respuesta. Su odio por la familia principal lo llevó a este punto. Yasi susurró para sí mismo. ¿De verdad crees que hará su movimiento hoy? Preguntó Jiraiya mientras se apoyaba contra el marco de la ventana en la oficina del Hokage. Sarutobi se quitó la pipa de la boca antes de responder. No lo dudaría, sería el mejor momento para intentar algo así. El Sandai me tomó un pergamino del gabinete y lo dejó rodar para que el Sanin de cabello blanco lo atrapara. Por favor, dale esto a Naruto cuando consideres que es el momento adecuado. Preguntó el mayor. Jiraiya examinó el pergamino en su mano con confusión hasta que finalmente descubrió qué era. Puedes dárselo tú mismo, no es como si fueras a ir a ningún lado, ¿verdad? El hombre de cabello blanco dijo mientras miraba a su antiguo sensei, la mirada en sus ojos era de suplicar tranquilidad. Por favor, comenzó Sarutobi. Por el bien de Minato-kun y el mío, por si acaso, dijo el Sandaime. Jiraiya no recordaba haber visto a su sensei tan viejo antes. El Sanin suspiró antes de guardar el pergamino en el bolsillo de su chaleco. Muy bien, guardaré el pergamino por ahora. Gracias, Jiraiya-kun. Dijo el Sandaime mientras le sonreía a su antiguo alumno. El Sanin de cabello blanco miró al Hokage. Pensé que te dije que cortaras esa cosa de Kun hace años. Jiraiya dijo mientras cruzaba los brazos y se ponía de pie indignado, todo en un intento de aligerar el ambiente en la habitación. El comportamiento de Jiraiya hizo que Sarutobi se riera. Supongo que los viejos hábitos son difíciles de morir. Dijo el Hokage. Igual que tú. Jiraiya dijo mientras le sonreía al hombre que una vez fue, y siempre será, su sensei. ¿Dónde están? Shikamaru pensó mientras miraba a su alrededor. Podía ver a los hermanos de arena, Shino, Neji y un Shinobi que se había presentado como Genma, su árbitro para la conclusión del examen Chunin, pero no había rastro de los dos miembros de equipo 7. Genma miró hacia donde estaban sentados el Hokage y los otros jueces. El Sandai me asintió en reconocimiento al supervisor. Si no aparecen pronto, entonces tendremos que comenzar sin ellos, tienen hasta que lleguen sus partidos para llegar, comenzó Genma mientras miraba a los genins frente a él. Si no se presentan para entonces, serán descalificados. El Jounin terminó. Los dientes de Shikamaru rechinaron uno contra el otro, no era propio de esos tipos perderse algo como esto. Especialmente Naruto después de lo que habían hablado. Retrospectiva. Naruto y Shikamaru estaban sentados en el parque jugando shogi. Habían dejado el hospital después de casi provocarle a Chouji, según los médicos, un colapso mental. Durante su tiempo en el parque, los dos genins habían hablado sobre la academia, sus misiones y la parte anterior del examen de Chunin. No fue la conversación más enérgica, pero al menos era algo. Ahora finalmente llegaron al tema que más le interesaba a Shikamaru, o al menos le preocupaba un poco. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el examen final? Preguntó el Nara mientras movía una de sus piezas en el tablero. La mirada del rubio estaba fija en el tablero mientras respondía. Realmente no puedo decir, hay demasiadas variables para tratar de predecir un posible resultado, estoy seguro de que has llegado a la misma conclusión. Naruto dijo mientras movía una de sus piezas y finalmente miró hacia arriba. Eso es cierto, confirmó Shikamaru mientras se tomaba su tiempo para analizar el juego. Pero al menos dime qué piensas de Neji. Después de todo, él es tu primer oponente. Preguntó el chico de cabello negro mientras hacía su movimiento en el tablero de juego. Naruto permaneció en silencio durante más de un minuto, durante el cual sus ojos nunca dejaron sus piezas de shogi. ¿Qué sabes sobre el Jutsu?
Preguntó el rubio moviendo una pieza en el tablero. Shikamaru frunció el ceño ligeramente mientras trataba de recordar la información que había aprendido. No mucho, respondió la Nara. Solo que tiene algo que ver con la familia Hyuga Branch. El genin de cabello negro movió una de sus piezas antes de mirar al rubio frente a él. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó Shikamaru. El genin rubio continuó estudiando el tablero de juego mientras respondía la pregunta. Como sabrán, la familia Hyuga Main usa a la familia Branch como sirvientes. Naruto esperó a que Shikamaru asintiera antes de continuar. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado por qué la familia Branch no ha hecho nada para detenerlos? Preguntó el genin mientras movía una pieza de Shoji. El Nara volvió a fruncir el ceño, nunca lo había pensado demasiado, pero ahora que Naruto lo había sacado a la luz, se preguntaba. ¿Qué detiene a la sucursal? Pensó el pelinegro. Después de ver que Shikamaru no tenía forma de responder, Naruto continuó con su explicación. Jinjutsu, comenzó el rubio. Es un sello que se coloca en cada miembro de la familia Branch. Con este sello, si un miembro de la familia Main considera que uno de ellos es rebelde, él o ella podrá destruirlo simplemente activando el sello con un simple signo de la mano. Naruto terminó mientras miraba a Shikamaru. Los ojos del chico de cabello negro estaban muy abiertos en estado de shock. No podía creer que los nobles de Konoha estuvieran haciendo algo así. Sarutobi-hisan me dijo que en un momento, el sello se usó para proteger al Byakugan de caer en manos enemigas, pero ahora se usa simplemente como un método de esclavitud, convirtiéndose en el sello del pájaro enjaulado. Naruto se detuvo lo suficiente para mover una de sus piezas. Imagínalo, toda tu vida siendo forzado a cumplir las órdenes de alguien a quien se supone que debes llamar pariente, sin poder opinar sobre tu vida, viviendo con el temor de que tus superiores te maten solo porque lo creen conveniente. ¿No sería así? ¿Los odias? ¿No te arriesgarías a hacer que uno de ellos sintiera el dolor que te han impuesto durante años? Naruto miró a Shikamaru directamente a los ojos. Si tienes la oportunidad, ¿no matarías a uno de ellos solo para hacerles sentir lo que es perder a uno de los suyos? Shikamaru se sorprendió por lo que había dicho el rubio y se tomó un minuto para recomponerse. ¿Estás poniendo excusas por el comportamiento de Neji hacia Hinata? El Nara preguntó mientras examinaba al rubio. No estoy poniendo excusas para nadie. Respondió Naruto. Pero si sucede algo durante mi partido en las finales, quería que al menos supieras ese motivo para uno de nosotros. Dijo el rubio mientras se levantaba. Nos vemos, Shikamaru. Naruto dijo mientras se giraba para irse. El Nara observó al rubio irse antes de que su mirada cayera hacia el tablero una vez más. Los ojos de Shikamaru se abrieron ligeramente por la sorpresa antes de sonreír y decir en voz baja. Olvidaste decir, Sumi, Naruto. Dijo Shikamaru, sin saber si su amigo lo había escuchado. Fin del flashback. Shikamaru pudo descifrar el mensaje críptico de la rubia. Ni Neji ni él se detendrán ante nada en esta pelea, ambos tienen sus motivos para ganar, pero entonces, ¿por qué no está aquí todavía? El perezoso genin pensó mientras fruncía el ceño al no poder entender la situación. Bueno, comenzó Genma. Tengo que pedirles a los participantes que no están en el primer combate que por favor abandonen el área. El Jounin fue silenciado cuando un pequeño tornado hecho de hojas apareció en la arena. Dentro del tornado aparecieron las figuras de Kakashi y Sasuke. La audiencia se quedó sin aliento cuando las hojas comenzaron a moverse, pero cambió a vítores cuando apareció el Uchiha. Problemático, murmuró Shikamaru mientras miraba a la audiencia. Siento llegar tarde, Genma, se disculpó Kakashi. Sasuke aquí se perdió en el camino al estadio. Dijo el shinobi de cabello plateado mientras señalaba a su alumno. Mentiroso, dijo Sasuke con un resoplido. Genma suspiró ante el comportamiento de su camarada. De todos modos, como estaba diciendo, los participantes que no están en el primer partido, por favor vayan a esperar en las gradas para que terminemos con esto. Dijo el supervisor mientras esperaba que los genins y Kakashi se movieran. Estaré en la audiencia con Sakura y los demás.
Kakashi informó al genin de cabello negro antes de alborotar su cabello, lo que provocó que el superviviente de Uchiha gruñera de ira y se dirigiera hacia las gradas de los espectadores mientras Sasuke seguía a Shino, Neji, Kankuro y Gaara a la terraza de espera, dejando a Genma, Shikamaru y Temari. En la arena, Shikamaru vio como la Suna Kunoichi se ponía en posición de pelea y Genma se preparaba para dar la señal de inicio. Esto es un fastidio. Nara murmuró porque sabía que necesitaba prolongar la pelea tanto como sus reservas de chakra se lo permitieran, para darle tiempo a que apareciera cierto enigma rubio. Se escuchó un bostezo a través de los árboles del bosque de Konoha cuando cierto hombre de cabello blanco trató de echar un vistazo en el lado de las aguas termales de la niña. Hasta ahora Jiraiya no había logrado obtener una imagen clara. El partido del mocoso debería comenzar muy pronto. El Sanin dijo a nadie en particular. Tal vez debería empezar a hacer mi camino hacia el estadio. El autor pervertido se preguntó mientras miraba al cielo. Se escuchó un segundo bostezo cuando el Sanin sacó una botella de sake. O tal vez debería terminar esta botella primero. Jiraiya dijo con una voz más enérgica mientras quitaba la tapa de la botella. Shikamaru suspiró cuando llegó a la terraza, el Nara había terminado abandonando el partido cuando se le acabó el suministro de chakra, su estrategia durante el partido no había sido ganar, sino simplemente detenerse. Bueno, no es que quisiera ganar, así no tengo que volver a competir, pero el pelinegro miró a los demás en la terraza y suspiró una vez más, esta vez decepcionado. Todavía no está aquí. El perezoso genin miró hacia la arena para observar a Shino y Kankuro. Al menos hay un partido más antes del suyo, y lo mejor de todo es que no estaba aquí para verme rendirme. Shikamaru murmuró para sí mismo, sabiendo que el rubio nunca lo dejaría vivir eso. El Nara frunció el ceño cuando algo del Suna Shinobi llamó su atención. ¿Soy yo? ¿O ese tipo está tan nervioso que está temblando? Pensó el genin. Maldita sea, esto no es bueno. Kankuro pensó mientras miraba rápidamente hacia la terraza, dirigiendo su mirada directamente hacia Gaara. El partido de Temari fue demasiado largo, Gaara se está poniendo ansioso. El usuario de marionetas podía sentir el chakra de su hermano y la intención asesina aumentar cada segundo. No será capaz de controlarlo pronto. Genma miró a los dos genins. ¿Están ustedes dos listos? El Jounin preguntó mientras se preparaba para comenzar el partido. Me rindo. Kankuro exclamó, sorprendiendo a toda la audiencia y ganándose un grito ahogado de ellos. No sé cuánto durará esta pelea, pero apuesto a que será más larga que la paciencia de Gaara, si no mata a alguien pronto, todos estaremos en problemas. El usuario de marionetas pensó para sí mismo. Muy bien, comenzó Genma. El ganador de este partido es Aburame Shino. Kankuro miró para hacer su espera hacia la terraza, podía llenar la mirada de decepción y enojo detrás de las gafas del usuario del insecto, incluso si el rostro de Aburame permanecía estoico. Maldita sea, Shikamaru maldijo por lo bajo. Pensé que tenía más tiempo, pensó Nara mientras veía a Kankuro y Shino regresar a la terraza y Neji descender a la arena. Genma vio como Neji se acercaba al centro de la arena. Si Uzumaki Naruto no aparece en 5 minutos, perderá por defecto. Genma anunció a los participantes y al público. Shikamaru podía ver claramente el ceño fruncido en el rostro de Neji. Supongo que no quiere ganar de esta manera, pensó Nara mientras sentía que los 5 minutos pasaban como segundos. Bueno, supongo que se le acabó el tiempo, el genin de cabello negro susurró con resignación. ¿De qué estás hablando? Estoy justo aquí. Llegó una voz desde detrás del Nara. La voz hizo que 5 de los 6 genin presentes se dieran la vuelta sorprendidos. Naruto estaba apoyado contra la pared, casualmente como si no supiera que estaba a punto de ser descalificado. Shikamaru había fruncido el ceño en el momento en que escuchó la voz del rubio, pero su ceño pronto dejó paso a una sonrisa. ¿Y dónde diablos has estado? Preguntó el genin de cabello negro. Alrededor respondió el rubio simplemente, todavía sin dar señales de ir a la arena para su combate. De repente, Shikamaru volvió a fruncir el ceño. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Preguntó Nara. Naruto miró al perezoso genin a los ojos y algo parecido a una sonrisa apareció en su rostro.
Debí rendirte, si eso es lo que estás preguntando. Respondió el rubio. El chico de cabello negro suspiró mientras el rubio miraba hacia el final de la terraza. Llegué a la mitad de tu partido, estaba mirando desde el techo, lamento preocuparte. Naruto se disculpó mientras saltaba desde la ventana de la terraza y aterrizaba en la arena. Sasuke frunció el ceño ante el comportamiento de su compañero de equipo. No había reconocido la presencia de Sasuke ni de ningún otro genin además de Shikamaru. De hecho, después del Bosque de la Muerte, la poca comunicación que habían tenido durante el examen Chunin se había vuelto casi inexistente. Genma observó mientras el rubio caminaba hacia el centro de la arena donde Neji y él estaban parados. El Jounin tomó nota de cuánto había aumentado la intención asesina en la arena debido a que Naruto y Neji simplemente se miraban. Estaba empezando a pensar que no ibas a aparecer, comentó Neji mientras el rubio se paraba frente a él. Usted debería haber sabido mejor. Naruto simplemente respondió. Hombre, siento que la temperatura de esta arena ha bajado muchos grados, pensó Genma mientras miraba de un genin a otro. El tercer partido de la final está por comenzar. Uzumaki Naruto vs. Ryūga Neji, llamó Genma mientras levantaba la mano. Comenzar. El Jounin gritó mientras bajaba la mano. Un segundo después, los dos genins desaparecieron. El sonido fue lo único que alertó a la mayoría de la audiencia de que se estaba jugando un partido. Aquellos que no habían entrenado como shinobi solo podían escuchar el choque de metal que indicaba que los dos chicos habían sacado armas. Incluso algunos de los ninjas entre la multitud tenían problemas para seguir la pelea, todo lo que veían eran imágenes borrosas de vez en cuando y una imagen de los dos genios cuando su impulso se rompía cada vez que sus ataques se encontraban. Los dos genins finalmente se detuvieron en medio de la arena, kunai contra kunai, cada chico trató de empujar al otro. ¿Cuánta fuerza están poniendo en cada golpe? Kakashi se preguntó mientras los observaba desde la audiencia, sus ropas comenzaban a desgarrarse por la reacción violenta de sus ataques. Justo como esperaba, pensó Naruto mientras se paraba en su suelo. Somos casi iguales en el combate armado, concluyó el rubio mientras recordaba lo sucedido durante su intercambio de golpes. Había tratado de atacar cada lugar donde había visto la sombra de una abertura, y estaba seguro de que Neji había hizo lo mismo, pero ninguno de sus ataques estuvo cerca ya que la espada del otro estaba justo allí para detener el golpe. Hagamos esto interesante. Naruto bajó su kunai, tomando a Neji por sorpresa y dándose una oportunidad. El rubio trató de llevar su puño a un lado de la cara de Ryūga, pero fue detenido por el genin de cabello negro. Naruto pudo ver una sonrisa en el rostro de Neji justo antes de que Ryūga moviera su mano y enviara su kunai hacia el rostro del rubio. Naruto tuvo que dar un paso atrás para evitar que el kunai le atravesara la barbilla. Tan pronto como el rubio dio un paso atrás, Neji comenzó a acumular chakra en los dedos índice y medio de su mano izquierda y los clavó en el pecho de su oponente, enviando a Naruto hacia atrás. Genma vio como el niño Uzumaki gruñía de dolor. Ese ataque estuvo muy cerca del corazón. El Jounin pensó mientras el rubio ponía su mano sobre su pecho donde había dado el golpe. Estos niños no están jugando. Genma susurró para sí mismo. Una vez que el dolor había residido levemente, Naruto miró hacia arriba para ver a Neji sonreír y adoptar una postura específica. El rubio sabía lo que venía a continuación y, por su bien, tenía que detener a Ryūga. Neji se adelantó cuando comenzó su ataque, el rubio hizo lo mismo y corrió hacia Ryūga. Naruto pudo detener el ataque de Neji al interceptar el antebrazo del chico de cabello negro, anulando efectivamente el impulso de Neji. Naruto agarró el brazo de Ryūga y cerró el puño, preparando su represalia por lo que el pelinegro había hecho antes. En ese momento, Naruto escuchó a Ryūga murmurar las palabras Fudou Kaiten. Algo en la mente del rubio le dijo que necesitaba escapar, después de darse cuenta de que no era obra del zorro sino de su propio sentido común, Naruto saltó hacia atrás, menos de un segundo después, Neji estaba cubierto por una cúpula de chakra.
Todos en la audiencia que estaban familiarizados con el estilo de lucha Yuga se quedaron boquiabiertos. Neji había realizado un kaiten estable sin mover su cuerpo, hasta donde sabían los shinobi que estaban observando, eso era imposible. Así que lo sacó, pensó Yashi mientras observaba a su sobrino desde las gradas. El domo de chakra comenzó a desaparecer, dejando a Neji ileso. Un anillo se había formado a su alrededor por el chakra giratorio. ¿Kaiten? La pregunta de Naruto fue respondida por la sonrisa de Neji. Incluso alguien como tú vería esa ventaja. Empezó Neji. Al no estar obligado a girar junto con el chakra, puedo tomar represalias libremente. Esta técnica es mi nueva espada y escudo. Naruto resopló mientras sacaba otro kunai. No hay espada que no pueda romper o escudo que no pueda perforar. Dijo el rubio antes de correr hacia Ryuga. Neji sonrió cuando comenzó a emanar chakra de su cuerpo. Tan pronto como el kunai dejó la mano de Naruto, el genin de cabello negro deseó que el chakra girara y lo protegiera. Después de que su kunai fuera desviado, Naruto sacó un par de shuriken y los envió hacia el prodigio Hyuga, cuya cúpula de chakra simplemente los derribó. Inmediatamente, el rubio comenzó a hacer sellos manuales. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, dijo el genin antes de que los dos shuriken en el aire se convirtieran en 200. La lluvia de shuriken cayó sobre la cúpula de chakra, pero simplemente rebotó. Inútil, murmuró Neji mientras sacaba un par de kunais y se los lanzaba al rubio uno por uno. Naruto fue tomado por sorpresa por los kunais, había estado demasiado preocupado pensando en cómo pasar al kaiten, el rubio tuvo que saltar para esquivar a los kunais. Ese chico tiene al niño Uzumaki atrapado en una esquina, pensó Genma mientras observaba al genin aterrizar a una distancia segura de los Hyuga. Tal vez si agrego más poder, pensó Naruto mientras hacía aparecer a seis Bunshin. Los clones se precipitaron hacia el domo de chakra desde todos los lados, el ataque hizo que cuatro de ellos desaparecieran y derribaran a los otros dos, un par de kunais del interior del domo se encargaron de los clones restantes. ¿Por qué Naruto desperdicia su energía atacando con clones? Sakura le preguntó a su sensei, quien había venido a sentarse a su lado. Quiero decir, no funcionó la primera vez. Kakashi respondió a su estudiante de cabello rosa sin apartar la vista de la pelea. Está buscando la debilidad de Neji, en este momento la única forma de superar una nueva técnica es mediante prueba y error, esperemos que encuentre la forma de evitarlo antes de que se quede sin chakra. Dijo el Hounin. Neji observó con una sonrisa mientras los Naruto lo rodeaban, simplemente sacó un kunai y esperó a que el verdadero Naruto apareciera sobre él. Ese truco era demasiado obvio, dijo el Hyuga cuando vio a Naruto aparecer arriba con su Byakugan. El genin de cabello negro arrojó el kunai hacia arriba empalando al rubio. Pronto, la sonrisa de Neji se desvaneció cuando Naruto se convirtió en una nube de humo. Detrás del humo, el verdadero Naruto sonrió mientras creaba un Bunshin más. Usando los pies del clon para impulsarse hacia abajo, el rubio reunió chakra en su puño. Estaba descendiendo demasiado rápido para que Neji evitara que su puño se conectara con la parte superior de la cúpula de chakra. Hubo una especie de pulso que sacudió la arena en el momento en que el puño de Naruto chocó con el escudo de Neji, fue seguido, medio segundo después, por una explosión que indicaba que el escudo se había roto. Neji había logrado saltar fuera del camino para evitar quedar atrapado en la explosión, cuando el polvo se asentó, reveló al rubio sacando su puño del agujero que había hecho en el suelo. Te dije que lo perforaría, dijo Naruto mientras miraba a Hyuga. Fue una defensa bastante buena, te lo aseguro, pero es obvio que aún no la dominas. Continuó el rubio en un tono casi burlón. Para liberar tanto chakra de cada parte de tu cuerpo, era solo cuestión de tiempo antes de que su debilidad se hiciera evidente. Normalmente sería bastante fácil controlar el chakra que se libera hacia adelante, y puedes usar el impulso creado por él para moverte. Ese chakra detrás de ti si tienes algún problema, pero para controlar el chakra sobre ti mientras lo mantienes en armonía con el que te está orbitando, es fácil que se vuelva inestable, explicó Naruto.
Neji apretó los dientes, era consciente de la debilidad del Kaiten, pero nunca pensó que se convertiría en un estorbo para Naruto. Había subestimado por completo al rubio, y ahora su cansancio le decía que estaba pagando el precio de su error. El genin rubio tomó nota del estado debilitado de Hyuga. Y el hecho de que estés jadeando, parece que hacer ese truco te ha pasado factura. Naruto bromeó. Todavía tengo la fuerza suficiente para derrotarte, dijo Neji mientras se preparaba, bajando su cuerpo e inclinándolo hacia adelante, y con su brazo derecho estirado hacia atrás. Naruto pudo sentir el chakra de Neji concentrándose y se preparó para la técnica que se avecinaba. Ake Rokuhu Yonsou, dijo Neji mientras se precipitaba hacia adelante. 2. El golpe fue recibido por los antebrazos de Naruto, pero falló sus objetivos. 4. Solo uno de los golpes golpeó, el rubio había logrado esquivar los otros dos. 8. La mitad de los strikes aterrizaron. 16. Neji se estaba frustrando cuando solo le dieron 6 golpes, el Hyuga empujó su cuerpo aún más. 32. Golpearon 20 strikes, pero el resto fue detenido por el rubio antes de que pudieran dar en el blanco. 64. Neji empujó su cuerpo al límite y asestó 50 golpes a Naruto, haciendo que el rubio se estrellara contra un árbol. El público vitoreó al ver cómo el mocoso Uzumaki era derribado por el prodigio Hyuga. Pronto, los aplausos comenzaron a extinguirse mientras el rubio luchaba por ponerse de pie. Naruto caminó hacia el centro de la arena en silencio, se detuvo cuando estuvo frente a Neji y el público se había callado por completo. Neji pudo ver que algo parecido a una sonrisa apareció en el rostro del rubio genin. Naruto levantó la vista y su mirada cayó sobre la audiencia. Míralos, cada una de estas personas que vinieron a ver esa pelea entre Sasuke y Gaara, te están mirando en este momento, Neji, el prodigio, el Hyuga más fuerte de esta generación. No sabes lo celoso que estoy de ti. En este momento. Toda mi vida todo lo que quise fue que alguien realmente se preocupara de que yo pudiera perder, sin orar por mi derrota, dijo el genin. Por encima de la audiencia, en las gradas de los jueces, el rostro de Sarutobi se entristeció al sentir el dolor en la voz del rubio. Naruto resopló antes de continuar. Estos últimos meses, pensé que había desechado todos esos sentimientos mezquinos, pero, Naruto miró a Neji antes de mirar al suelo. Siempre has sido elogiado por esos ojos tuyos, tu dominio con ellos es lo que te distingue del resto y hace que otros se sientan orgullosos de tus logros, pero, las mismas cosas que me hacen único, solo maldecirían mi vida incluso. Más. Neji permaneció en silencio y dejó que Naruto continuara mientras trataba de descifrar lo que el rubio estaba tratando de decir. Aún así, sin quitar los ojos del suelo, el genin rubio continuó. Pero ahora me he dado cuenta de que, haga lo que haga, toda mi vida siempre estará maldita, y no quiero seguir escondiendo quién soy ahora que sé que la felicidad que deseé cuando era más joven no es más que la esperanza de un tonto. Naruto casi gritó. El Sandaime no se habría sorprendido si hubiera sentido lágrimas rodando por su mejilla, el dolor en la voz del chico se había convertido en una ira que hacía tiempo que debía ser liberada. Naruto, vas a usarlo. Sakura pensó mientras observaba a su compañero de equipo y recordaba lo que había sucedido en el Bosque de la Muerte. Shikamaru frunció el ceño mientras observaba a su amigo desde la terraza. Sabía que algo andaba mal con Naruto, pero nunca pensé que... Todo el tiempo, Kakashi había permanecido en silencio. La culpa dentro de él era demasiado para tratar de hablar. Incluso Sasuke estaba completamente sin palabras por lo que había dicho su compañero de equipo. No sabía. Ahora comenzó Naruto de nuevo. No voy a ocultarlo más. Neji pudo ver la acumulación de chakra alrededor de los ojos del rubio. Quiero que los mires bien, Neji, continuó el genin. Los ojos, de los que a diferencia de ti, no estoy orgulloso. Naruto terminó mientras levantaba la cabeza y miraba a Neji directamente a los ojos. Neji junto con todos en las gradas se quedaron sin aliento cuando una palabra entró en sus mentes Sharingan. Bueno.
Bueno, hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así, dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás, eso me motiva a subir más videos. Gracias por ver y sin nada más que decir, me despido de ustedes, hasta la próxima y adiós.